Y vuelve uno de los musicales más exitosos del mundo. Mamma Mía se reestrena esta noche en Madrid con nuevas propuestas. Se mantienen, eso sí, el libreto original y, como no, el repertorio basado en los grandes éxitos de ABBA. Hay tantas cosas que pagar. Primer cambio, la escenografía. Tiene que notarse que estamos en una isla paradisiaca, que es verano, hay gente joven. En resumen, airear un poco las directrices que se marcaron en Londres hace 23 años. Este musical lleva representándose desde 1999 en todo el mundo, pero por primera vez los creadores originales han permitido que haya cambios en la escenografía, la coreografía y el vestuario. Por ejemplo, habían muchos neoprenos, habían como un estilo muy noventero. Ahora es una cosa mucho más moderna. También se ha dado mucha importancia a la parte dramática. Se habla de reencuentro, relación madre-hija. Una de las protagonistas es toda una veterana en teatro. Muy emocionada de poder poner la guinda de la parte actoral, que nunca en teatro musical es, siempre es como que se pasa como de puntillas, ¿no? Tenemos varios momentos muy intensos, muy emocionales y creo que es como el punto a resaltar. Yo creo que es el punto fuerte, ¿no? Aparte de la coreografía, que es una apuesta también. Y por supuesto la banda sonora, ABBA. Dicen que cuando Meryl Streep vio el musical, escribió a sus productores: si alguna vez hay película, llamadme. Y el resto ya es historia, la de un espectáculo que se renueva, dispuesto a conquistarnos otra vez.